Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy te invito a analizar tu día. ¿Cómo divides las 24 horas que tienes? ¿A qué actividades le dedicas más tiempo? Todas las personas de este mundo contamos con la misma cantidad de horas en cada día de nuestras vidas. Pero cada quien decide cómo las va a usar y en qué va a enfocar su valioso tiempo. La mayoría le dedicará casi todas estas horas a alguna actividad específica, ya sea al trabajo o al cuidado de su hogar. Claro que es muy importante ser personas productivas y tener un sustento en esta vida. Pero dentro de todas esas ocupaciones para mantenerte a ti y a tu familia, ¿haces tiempo para las cosas que te hacen sentir bien? ¿Cuánto tiempo de tu día lo destinas para ti? Te propongo que hagas este análisis de tu rutina diaria, que te detengas a pensar qué es lo que realmente estás haciendo con tu tiempo. Porque esa vida cotidiana es lo que compone la mayoría de nuestra historia. No solo los destinos o momentos esperados son los que cuentan, sino disfrutar el trayecto que está compuesto por el día a día. No todo en esta vida es disfrute. Es importante encontrar la manera de hacer que nuestra rutina funcione y que también nos haga felices. Si tienes un trabajo que demanda mucho tiempo o tienes muchas ocupaciones en tu hogar, encuentra los espacios en los que puedes dedicarte tiempo a ti y a las cosas que te brindan alegría. Ahogarnos en el trabajo es algo muy celebrado en nuestra cultura. Creemos que mientras más horas sumemos, mejor nos va a ir. Nos llenamos de actividades y rara vez nos detenemos a disfrutar y sentir. Nuestra vida personal y social es igual de importante. Los seres humanos somos seres complejos con muchas facetas. Tenemos que enfocarnos en cada una de ellas y procurar un crecimiento integral. Así se encuentra el equilibrio, descubriendo la manera de tener un balance en cada área de nuestra vida y no descuidar ninguna al poner toda tu energía y atención en una sola. Si eres alguien con un trabajo muy demandante y eso te ha llevado a descuidar tus relaciones, busca formas de compartir tiempo de calidad con tus seres queridos en los ratos libres. Agenda citas con tu pareja. Ponte en contacto con tus amigos constantemente. Si has dedicado mucho tiempo a cuidar de los tuyos y eso ha provocado que te descuides a ti, encuentra un momento cada día para meditar y respirar. Busca algún pasatiempo que disfrutes y practícalo una vez por semana. Destina espacios en tu calendario que sean inamovibles para hacer algo que disfrutes. Detecta las áreas de tu vida que tienes un poco descuidadas y las que se han robado toda tu atención. Busca la manera de lograr un balance con el que te sientas bien. Equilibrio es paz. Ahí es donde sabrás que lo has logrado. No hay ninguna fórmula mágica para hacerlo. Cada quien necesita cosas completamente distintas. El chiste es que funcione para ti. No te abrumes con cambiar todo de golpe. Es paso a paso. Verás que el hacer pequeños cambios en tu rutina te ayudará a crear una nueva realidad en la que todo encuentre su lugar y tú encuentres tu equilibrio. Gracias por estar aquí. Comparte este episodio con alguien que creas que conectaría con estas palabras, para lograr equilibrar un poco más su vida.